La repentina partida de Talina Fernández tiene en luto al mundo del espectáculo y luego de su lamentable fallecimiento. Fue José Manuel Fernández, pareja de la conductora, quien destapó públicamente que se pudieron casar. José Manuel le había dado un anillo de promesa a la dama del buen decir, y al año de la relación se casaron de manera simbólica, sin darlo a conocer, pues la conductora era cuestionada reiteradamente sobre cuándo daría ese paso con su novio, y ella lo tomaba con humor diciendo que ya compartían el apellido, además de que expresó su deseo por hacer una fiesta en su casa con la intención de unir sus vidas. En un encuentro con medios de comunicación, quien fuera la última pareja de Talina Fernández, dijo que un sacerdote cercano a la conductora les dio la bendición en una ceremonia en la que solo ellos estaban presentes y se juraron su amor. El padre Fede nos dio una oración, fue todo. Explicó y añadió que esto ocurrió hace 6 meses en Tequisquiapan, Querétaro. De hecho, fue el mismo sacerdote quien realizó la misa en la que velaron a Talina Fernández, mismo momento que para José Manuel fue muy emotivo. El novio de la dama del buen decir lamentó que su amada tuviera que pasar por tanto dolor en los últimos días. Hace como 2 meses que se sentía mal, cada vez tenía menos fuerzas y lo último fue muy duro. Estuvo en una agonía muy fuerte. Finalmente, José Manuel Fernández dijo que ahora que Talina ya no está, lo que más extrañará de ella es su compañía. Una compañía muy grata, una compañía de vida. Ya me había acostumbrado a ella, comentó.